Juan Carlos, quienes conocen los medios sienten que comenzar por la radio es hacerlo con el pie derecho. Pero para alguien con tu tono de voz que suene así, ¿cómo fue llegar a la radio? ¿Qué hacías ahí? Difícil, muy difícil. Eso, a ver, fue como el empezar a tropezar con muchos problemas desde muy temprano. El primero era el que me tocaba por el físico, por mi composición, ¿no? En este caso la voz, que no me acompañaba efectivamente para la radio, pero yo dije, bueno, si la mía no sirve, hay que empezar a cambiarla. Y entonces, por eso a lo mejor me dediqué a imitar voces en el comienzo. Y pero nunca chiquito, abandonaste la radio. No. Bueno, ya la vine a abandonar cuando empecé en la televisión, que me absorbió de una manera muy fuerte. Pero durante tu infancia y tu adolescencia me contabas que la radio te acompañó y de alguna manera te adentró también en la televisión. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años? No eras realizador, no. Eras locutor, eras actor, ¿qué hacías? A ver, yo empecé primero mirando cómo se hacía la radio. Descubrí un día la radio de mi pueblo en San José de las Lajas y le dije a mi mamá, oye, la radio tal está aquí, cerquita de mi casa, dice que está aquí en el estadio de pelota de San José. Y dice mi mamá, claro, si esa emisora es de aquí, de San José. Y ahí fue donde yo descubrí que en mi pueblo había una emisora. Y salí corriendo para donde estaban grabando el programa. Y me puse ahí a mirar y a preguntar. Siempre era muy preguntón. Y así empecé a descubrir el mundo interior de la radio. La gente de ahí que vieron las ganas que yo tenía de aprender eso, me dijeron, ve un día por la emisora, dile a tus papás que te lleven. Mis papás no me llevaron, yo fui solo. Y así empecé a meterme ahí, empecé a descubrir aquel fascinante mundo mágico de la radio. Y con el tiempo empecé a aprender cosas. Aprendí muchos códigos de la radio, aprendí lo que se puede hacer, lo que no. Aprendí a trabajar el sonido, aprendí a hacer un guión. Llegó el día en que dije, me voy a parar delante de un micrófono y empezar a vencer ese miedo. Recuerdo que había un programa en la emisora de ahí de San José que salía a las 5 de la mañana y que era un informativo. Y yo era corresponsal pioneril de ese programa. Y me levantaba a las 5 de la mañana, iba para la pública que estaba en la esquina con mis noticas de lo que había pasado en la escuela. Y yo hacía mi información para entrar en ese programa. En alguna medida todas esas vivencias de niño y de adolescente nos explican por qué hoy como realizador te acercas al audiovisual generalmente desde la cultura o desde el arte. Pero sé que el género documental lo prefieres entre muchos otros. Corremos el riesgo de perderte de la televisión. Yo creo que el documental me absorbe mucho. Y es un espacio, una manera de hacer o de contar o de decir a la que yo me entrego porque es fascinante ese mundo. Ahora, afortunadamente, puedes editar en tu casa, pero fueron largos años los que viajaste diariamente de San José aquí y al revés. ¿En qué pensabas cuando venías y cuando ibas? Nunca el agotamiento te venció, nunca fue más el cansancio que la responsabilidad y el deseo de llegar a tu trabajo. No, veía a mi alrededor que además no era el único. Conmigo viajaban y viajan todavía profesores de la universidad, médicos, cualquier profesión, gente que viene a aventurarse a La Habana. Y yo era uno más, por lo tanto no me podía dejar pensar. Vamos a tomar un poquito de té porque se nos va el tiempo. Sí. Y no te sirve, no es por falta de cortesía. Juan Carlos, te conocemos por tus programas dentro del canal, pero también por todo el trabajo que has hecho. Gracias. Con el concurso Ania Pino in Memoriam. Yo sé que para ti es más que una competición entre jóvenes periodistas o realizadores. Tiene límites la amistad que ofreces. No.
No, la respuesta es... Durante el tiempo que nos conocemos y que me he acercado a tu obra, te he visto producir siempre con alegría. Llegas al estudio y tú provocas sonrisas, bienestar, confianza entre tus compañeros de trabajo. Pero también te he visto muy bravo. Sí, carácter. ¿Qué te pone muy bravo? Me pone muy bravo el que la gente no me responda, que no haga lo que les toca hacer. Yo nunca les pido que hagan más de lo que les toca. Pero me gusta que la gente haga lo que les toca hacer sin uno tener que martillarlos, ¿no? Y me molesta mucho la mentira, el engaño, la falsedad. Esas cosas me sacan de quicio. Y si tuvieras que regalarnos un proyecto nuevo a todos los del Canal Habana, ¿de qué iría? Mira que tenemos cosas tuyas en el Canal Habana. Sí. Uno nuevo, ¿de qué iría? De la gente. Yo creo que lo que más me fascina es buscar las interioridades de la gente, ¿no? De cualquiera, de la gente común. Sacarle a ese que se cree que no tiene historia, su historia. Algo así como lo que haces tú, lo que lo haces con más finura, con más belleza, con más elegancia. Pero a mí me gusta hacerlo, por eso además es que acudo tanto al documental como vía de expresión, ¿no? Porque me gusta eso, extraerle esa esencia que tiene el ser humano y darla a conocer. Juan Carlos, hace poco leí una entrevista que te hacía la periodista Paquita Fonseca y en una de las líneas decía que tú tenías el buen tino o el don, algo así, de hacer mucho y bien con poco. ¿Cómo lo logras? Con mucha gente. No me valgo de mí, ni de mis recursos, ni de mi inteligencia. Lo hago con toda la gente que me rodea. Entre esas personas que te rodean, algunas me comentaron, algunas que son mujeres, son muchachas además, que tú no eras prejuicioso para compartir lo que sabías y que muchas veces dentro del medio, sobre todo entre directores, es más cómodo para un hombre que quien viene a sustituirlo o a seguir su proyecto sea un hombre. Tú has trabajado muy de cerca con muchas mujeres y a todas les has dado con mucho placer, con mucho gusto, todo lo que conoces en materia de realización audiovisual. Y con los hombres también he sido igual, es decir, es algo que disfruto. Yo creo que el conocimiento no es para que uno se lo guarde y dice que eso es un acto demasiado egoísta. Y yo, si algo no soy, es egoísta. Y me parece que disfruto mucho ese proceso de compartir, sobre todo el conocimiento. Lo que yo he aprendido me gusta transmitirlo. Por eso a lo mejor es que me vinculé a Lisa a dar clase, una etapa que también disfruté mucho por eso, porque mientras más uno entrega lo que tiene, más recibe. Esa es una filosofía que me gusta mucho para la vida en sentido general. Hoy en San José, tú y madre, tu esposa, yo sé que son de los que disfrutan hacerse unas agendas culturales, digamos, y que no hay motivo que valga la pena al que ustedes no acudan, con su hija incluida. ¿Crees que estás en un grupo como de afortunados, con una suerte hecha por ti mismo? Yo creo que si algo me caracteriza es ser un luchador. Un luchador contra cualquier obstáculo, contra cualquier barrera. Pero vale la pena, sobre todo vale la pena por la niña, ¿no? Porque no es que quiera meterla artista, no es que quiera provocar en ella cosas que no le nazcan, sino que ella necesita vivir eso. Y a veces en un pueblo como San José se hace muy difícil porque no están dadas las condiciones ahí, porque mucha gente que tiene que hacer cosas no las hace a tiempo y no las hace en todos los lugares o en todos los espacios o donde le toca, y entonces a los demás que nos toca sufrir eso, pues hay que buscar alternativas. Cuando llamamos a tu casa por teléfono y ustedes no están, escuchamos algo así. Hola, no estamos en casa, por favor, ven, somos amigos, pues ya estamos. Gracias. Yo quiero saber, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esa grabación? Lo repetimos
pero lo repetíamos porque yo soy demasiado exigente con Lucía. Yo soy demasiado exigente y quería que le quedara mejor, pero ella estaba encantada. Encantada de una repetición. Encantada. Ya después que quedó grabada me decía de nuevo. Yo decía, no, ahora no se puede borrar. Y me decía, de nuevo. Y yo, no, dilo, para allá. Marzo es el mes de tu cumpleaños. Sí. Y es un mes que te ha traído regalos muy bonitos, entre ellos Lucía. ¿Quién es Lucía y cómo es Lucía? Ya nos dabas un avance. Lucía es una niña muy traviesa. Yo creo que eso le viene por sangre, le viene por apellidos, le viene por muchas vías. Pues yo quiero que Lucía siga siendo una niña muy traviesa y que se divierta mucho con algo que te voy a dar. No es para ti, pero el mejor regalo que se le puede hacer a un padre es para su hija. Seguro. Tú sabes, tú debes conocer algo así. Eso tú lo pones aquí. Exactamente. ¿Quieres tomar té? Gracias. Va a durar tres. Y va. Thank you.